Como... ¿Qué onda, damas y caballeros? Bienvenidos a Fears to Fathom, Ironbark Lookout. Si por alguna razón te has perdido los otros episodios, Home Alone, este y este otro, estamos en el cuarto episodio. Para que entiendas un poco, básicamente, estos episodios están basados en historias reales que personas en el mundo le enviaron al creador de este juego. Esta persona lee las historias y hace un juego basado en esa historia. O sea, diciéndolo en otras palabras, este juego está basado en una historia real. Mirador Ironbark. Mayo 12. Hola, me di cuenta de que buscabas historias mientras veía a un youtuber jugar Fears to Fathom, Carson House. Lo que estoy a punto de contar me sucedió cuando tenía aproximadamente 24 años. Se siente un poco extraño contarle esto a alguien debido a lo raro y absurdo de la situación, pero siento que hacerlo podría ayudarme a procesar mis recuerdos. Sabía que compartir esta historia en cualquier otro lugar sería una idea tonta porque la gente diría que estaba mintiendo. Mientras escribo esto, esta fue la experiencia más aterradora de mi vida. Soy Jack Nelson. Tenía un pequeño trabajo como guardabosques en un parque estatal. Solía ser un vigía de incendios en uno de los bosques más grandes del noroeste. Este del Pacífico. Ay, ay, ay. Kilómetros y kilómetros de denso bosque gestionado por el servicio forestal. Tenía un salario que me permitía llegar a fin de mes, pero no me podía permitir lujos como restaurantes, buena ropa, etc. Mi mayor logro hasta ahora fue poder comprarme una casa rodante con mucha ayuda monetaria de mi parte, de mi padre. Esa casa rodante era lo único que sentía como un hogar en ese momento. Esa vez me transfirieron de un puesto a otro por circunstancias oficiales. No era un problema para mí, ya que vivía en mi casa rodante y me gustaba viajar. Me despedí un poco y me fui a la nueva ubicación. Era un viaje de 2 horas. Sutil el viaje. Tranquilo. Ay, directo al grano, ok. Vale. Entonces estamos transfiriéndonos de un trabajo a otro. Un nuevo trabajo. Si he visto películas de terror, siempre en los nuevos trabajos. Ok, no voy a, voy a ser una persona responsable. Voy a estacionarme acá para leer mi mensaje de texto. A ver, ¿qué dice por acá? Ok, este es el mensaje nuevo. Déjeme ver. Skyla Nelson dice: Ironbark, me están asignando a Ironbark el próximo mes. La siguiente después de... Ok, está como conversando ahí con papá. Te llamaré luego. ¿Con la hermana? Probablemente. Ok. ¿Cómo se ve? Sigo en camino, la camioneta quiso pinchar una llanta hoy de todos los días, no es tarde. Vale, está como contándole que está todo bien, está manejando todo bien, todo bien. Y acá estoy conversando con alguien más, no sé quién es. Felicidades por la transferencia, ¿te sientes listo para el cambio? Solo te contacto para contarte que fui asignado a la Torre 11, bienvenido a bordo. Vale, es una persona con la que voy a trabajar al parecer, se llama Mitch de Ironbark, o sea, va a ser mi compañero de trabajo probablemente. Tu turno comienza el día 12. Bien, tengo tus papeles, trae tu ID. Bien, bien, llevo todo. Quiero ver si hay una información relevante, pero básicamente es una... Ah, dice, probablemente veas a Billy en la puerta. Solo muéstrale tu ID. Vale, me está contando básicamente cómo va a ser mi primer día en el trabajo. Tenemos que llegar entonces a un lugar donde voy a hablar con Billy y me va a dar el tour, supongo. He vivido una vida muy solitaria. Ayuda a calmar mi mente, a mantener los recuerdos a raya. Me gusta la música de fondo. A propósito, al principio del juego me dijo que toda la música de este juego es libre de copyright, así que no voy a tener que reemplazarla después. Eso me gusta, porque a veces siempre me ha encantado el aire libre. Una vez me acuerdo que un episodio de The Walking Dead me lo borraron porque tenía música con copyright y lo tuve que volver a resubir y todo el show. En el bosque me sentía como estar en casa. Déjenme estacionarme para leer ese mensaje, que si no choco. Recuerdo que hay un restaurante pasando por Roseburg. Tiene las mejores hamburguesas en la ciudad. Tienes que probarlas. Realmente podría comer, aprovechar de parar. Gracias por el datito. Vale, vamos a parar a comer entonces. O sea, igual llevo 2 horas manejando recién. O sea, en 2 horas. Bueno, qué sé yo. 2 horas de manejar no es nada. O sea, no es poco, pero tampoco es como que, oh, por Dios. Necesito parar a comer de inmediato que me muero de hambre. ¿Es acá? ¿Es acá? ¿El restaurante? ¿No? ¿Es acá? Oh. Vi el restaurante del que hablaba Kayla. Ok. ¿Me estaciono acá? Permisito. Permiso que soy malo estacionándome. Manejo horrible. Perdón. Uy, casi le pego el auto. Perdón, déjeme un sec. Retrocediendo. Ok. ¿Me puedo estacionar como idiota o me tengo que estacionar bien?
Ok, este tipo me está... Me pongo nervioso estacionándome cuando hay alguien mirándome. Necesito estacionarme con nadie alrededor para que si me equivoco nadie me mira con cara de juzgarme. Ok, denme chance. Germán no sabe manejar. Denme chance. Ahí va. Ay, perdón. Uy. Ok. ¿Saben qué? Me voy a estacionar allá. Aquí me estaciono. Ok, vale. Todo bien. Ah, puedo. Ah. Sé que me tengo que bajar e ir al restaurante, pero me gusta que puedo caminar por la camioneta. Bien. Digo por la... No sé cómo se llama. Vehículo recreativo. No sé cómo se llama. Ok, quiero contarles que estoy corriendo. Así estoy caminando y así estoy corriendo. O sea, claramente este tipo no ha hecho ejercicio en su vida. Ah, no, ahí se motivó. Mira, me motivé a correr, déjale. Ok. Oh. Ok. Vale, ¿puedo cambiar la música? ¡Ah, sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Ay, ay, ay! Ok, yo puse la música. Bienvenido a Twin River Dinner. ¿Cómo estás hoy? Mal, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Siéntete libre de tomar cualquier asiento que quieras y estaré contigo. Ok, gracias. Gracias, voy a seguir cambiando la música acá. Esta no me gusta, una más motivada. Okay, no hay reggaetón, quiero Daddy Yankee. Quiero un clasicón. A ella le gusta la gasolina. Dale más gasolina. A ella le gusta perrear hasta que choque el hueso. Dale más gasolina. No va. Ok, me siento a comer, ¿no? ¿Puedo hablar con la gente? Hola, señor, ¿me puedo sentar con usted? ¿Me puedo sentar? ¿Qué tal? ¿Está la comida? ¿Te importa si me uno? No me voy a sentar con un extraño. A ver. ¿Cómo que no? Él solo me miró fijamente. O sea, sinceramente, si un extraño viene en medio de la noche en un restaurante y te pregunta: hola, ¿puedo sentarme contigo a comer? Yo también lo miraría con cara de no. A ver, quizás esté mejor. Por favor, déjame solo. Ay, Dios mío. Bueno, ok, me voy a hacer. Tipo, ¿me puedo sentar acá? No, tengo que sentar acá. Ok. Espacio para levantarse. No, quiero comer. ¿Hay un menú por acá? ¿Cómo? Quiero una. Oh, ok. Señora. Señora, quiero comida. Ok. Buenas noches, soy Bárbara. ¿Estás listo para pedir? Sí. ¿Qué le gustaría ordenar? Hamburguesa de queso con papas fritas. Ajá, nuestra hamburguesa es la mejor del oeste. ¿Le gustaría algo de beber? Un cafecito. Perfecto, ¿algo más? Eso es. Genial, traeré la comida tan pronto como esté lista. Solo dígame si necesita algo más. Lo haré. Ok. Gracias, señora. Siempre he tenido la costumbre de orinar antes de comer. Okay. Gracias por compartir, supongo. Bueno, supongo que tengo que... Si el tipo me dijo que quiere ir al baño antes de comer, extraña costumbre, pero bueno. Necesitaba muy urgente ir al baño. Ok, ya, tipo, ya entendí. Ok, y... ¡Oh! ¡Ay, puedo mover! ¡Puedo apuntar! ¡Puedo apuntar! Ok, déjenme hacer esto bien. Ok, ¿puedo orinar? ¿Puedo ser un completo imbécil o apuntar bien? Bien. ¿Puedo hacerlo de nuevo? Ya terminé. Ok. Bueno, soy un tipo que orina en todos lados, como un completo depravado, pero me lavo las manos, ¿ok? Me lavo las manos. Ojo, no voy a tocar mi hamburguesa luego de estar como que... apuntando para todos lados, ¿ah? Tendré mala puntería, pero por Dios, me voy a lavar las manos. ¿Cuál era mi mesa? Esta, ¿no? Ok. ¿Qué es? Señora, el baño entró una rata y empezó a orinar por todos lados. Yo la vi. Fue una rata. Una rata gigante. Y dejé la puerta abierta más encima. Yo no fui. Hola. Ok, gracias. Gracias. Ok. Consumir. Ok, consumiendo. Ok,
le pongo efectos especiales para que sientan la sensación de que estoy comiendo. Pensé que pasaría mucho tiempo antes de volver a comer una comida de este tipo. Inventé el de este tipo, no alcancé a leer. ¿Un café? Consumiendo el café. Ah, café. Ah. Así tomo café yo todos los días. En la mañana me levanto y empiezo. Ah, café. Kayla me escribe, dice: entonces, ¿terminaste yendo? ¿Cómo estuvo? Estoy aquí, sigo comiendo, está muy bueno. Vale, gracias. Papitas. De hecho, no, yo cuando como súper callado. Soy una persona silenciosa al comer. Te lo dije, jejejejeje. Esta comida me recuerda a... Deberías enviarme la receta de cacerola de la que estabas hablando. Puede que tenga la oportunidad de sumer... ¿Has disfrutado de la cena? Sí, estaba muy buena. ¿Desea algo más o le traigo la cuenta? La cuenta, por favor. Perfecto, ahora vuelvo. Gracias. 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 Bastante bonito este lugar, ¿eh? Bonito como para parar, comer, orinar por completo el baño, arruinarle la vida a la persona que limpia los baños y luego irme. Aquí está la cuenta. Son 6,6 dólares. ¡50% de propina! ¿Pero qué cree que yo soy Mr. Beast? Ok, 50% de propina. Gracias por la generosa propina. Tu cara me dice que si no te hubiera dado esa propina, me ibas a esperar en el estacionamiento y... así que... En realidad, esa propina fue como protección, sinceramente. Germán, el menos desconfiado. Bueno, quiero leer los mensajes. Wow, sí, estoy en camino a casa, te lo envío en un rato. Me voy. Y para esto paré nada más. Nadie me va a contar una historia de terror de... Oye, ¿dónde vas a trabajar? En la torre de vigilancia, ahí pasan muchas cosas extrañas. Ya saben, como el típico juego. ¿Hacia dónde te diriges? Me dirijo al norte a hacer un envío. ¿Y tú? Ah, ahí está. ¡Ven! ¡Me tenía que pasar! Le voy a decir que voy a trabajar en el parque y me va a decir: muchas cosas extrañas pasarán en ese parque. Yo que tú no iría, pero bueno. Cada uno con su vida. Soy un empleado en el parque, así que es verdad. ¿Ah? ¿Qué dijeron sobre lo que le pasó a eso? ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! He jugado mucho juego de terror, ¿ok? Lo que le pasó a esos niños el otro día. Posiblemente. No me llego a imaginar por lo que tienen que estar pasando esos padres. Es la peor pesadilla de cualquier padre. Sí. Sí. Pero yo no soy un niño, así que estoy a salvo. Voy a preguntarle algo a este tipo. Pareces un poco perdido. Solo estoy de paso. ¿Hacia dónde te diriges? Comenzar mi nuevo empleo en el parque total de Cabo Cercano. Ah, eso está perfecto. No sabía que aún existían esos trabajos. ¿Acaba de llamar mi trabajo irrelevante? ¿Acaba de llamar mi existencia innecesaria? ¿Qué haces? Trabajo en finanzas. Soy analista financiero para una gran compañía del centro. Ay. Perdóname, una gran compañía del centro. O sea, perdóname que mi trabajo es tan insignificante. Yo solamente cuido que los osos no se roben la basura. O sea, eso suena interesante. ¿Qué hago? Bien, ok. Bastante irrelevante estas conversaciones, así que me voy, sinceramente. El tipo lo único que habló es como para decirme que trabaja en una gran multicompañía bastante gigante donde se le paga muy buen dinero. Pero no me ayudó en nada, así que... Aparte insultó mi trabajo, o sea, el tipo elogió su trabajo e insultó el mío en dos frases. Eso... Dejé la puerta abierta. Aparte, excelente estacionada, ¿ah? 10 de 10, excelente forma de estacionarme. Pero dejé la puerta abierta. ¿O alguien la abrió? ¿Fue ese tipo allá? Tipo, tú literalmente no te has movido de este lugar. ¿Viste a alguien abriendo mi puerta? ¿Ah? ¿Qué tal esa hamburguesa? Este pequeño trozo de cielo, este sitio es básicamente mi lugar en el fin de semana. ¿Eres nuevo por aquí? Solo estoy de paso. Ten un buen viaje. Ok. Tipo, aprende a comer con la boca cerrada. Por el amor de Dios, no tienes que escuchar todo lo que... Ay, ok, asumo que dejé la puerta abierta. Asumo que se me olvidó cerrarla nada más. No hay ninguna persona escondida en el baño.
La puerta del baño estaba extrañamente atascada. Alguien entró, ¿cierto? Alguien entró mientras yo estaba comiendo y se metió al baño y la puerta ahora está atascada. Ay, Dios mío, ok, yo me voy. Yo me voy. ¡Uy! Ok. Ok. No hay nadie en el baño. Pensemos positivo. Pensemos positivo, no hay nada en el baño. Nada, nadie está esperándome en el baño para golpearme la cabeza cuando esté manejando. No, 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 no. Hay que pensar positivo. Voy a pensar que la puerta estaba cerrada desde antes y yo dejé la puerta abierta y nadie la abrió. Ok. 8:02 p.m. Ok, es de noche y aún nadie me ha atacado. Eso es bueno. Podemos confirmar que en el baño no hay nadie. De hecho, quiero... ¿Puedo revisar ahora? Perdón, déjeme estacionarme. Déjeme estacionarme. Ok. Necesito revisar. La puerta del baño sigue atascada. ¿Puedo bajarme acá? O sea, no debería bajarme, pero la música que está sonando de fondo me dice que me regrese al auto, cierre la puerta y siga con mi vida, sinceramente. Esa música me está diciendo, tipo, vete de aquí y yo me voy. Yo le hago caso a la música. Si la música me dice vete, yo me voy. Quería incluir la ubicación del parque. Quiero incluir la ubicación del parque. Pero no quiero a nadie buscando los horrores que vi en esos bosques. ¿What? ¿Llegué? ¿Es acá? Veo otro auto ahí. ¿Es acá? Bueno, voy a ver. ¡Hop! Conduce mi casa rodante por el camino peatonal. Ok, creo que estoy bien. No puedo avanzar. No sé si es porque choqué o por... Bueno. Voy a revisar si alguien está en el baño. Nope. Cerrado, dice. Ok. Personas desaparecidas. Ah, es el tipo mencionó eso. El tipo de la cafetería mencionó que había niños desaparecidos. Por favor, quédate en el... Vale, todo bien. ¿Será que tengo que ir ahí? ¿O acá? ¿Aló? Ok, tenía muy fuerte el volumen del juego, maldición. ¡Santo cielo, me asustaste! Pensé que era uno de ellos. ¿Yo te asusté a ti? ¿Tú me asustaste? ¡Que Dios se apiade! ¡Ah! Oh, de cualquier manera, ¿puedo ver tu permiso, por favor? No soy un campista. Soy el reciente transferido a la torre de vigía. Eso es correcto. No sabía que estábamos contratando esta temporada. Ay, what the fuck? ¿Vieron eso? Acaba de pasar alguien caminando. No sabía que estábamos contratando esta temporada. Espera, déjame verificarlo. Espera, dame un segundo. Había alguien caminando por ahí. ¿Puedo ir? No puedo ir. Había alguien caminando por ahí. No me gusta nada esto. ¡Oh, fuck! Ok, colega. ¿Estás listo para ir? Estás asignado a la torre de vigía número 11. Me disculpo por la confusión. Tenía la impresión de que la torre quedaría sin personal por la temporada. Pero aquí están tus llaves. ¿Tomar llaves? Ah, este juego ni siquiera empieza. Deja que abra la valla por ti. Ok, la sensibilidad tengo, pero... Bueno. Ok.
Dado que llegaste tarde, puede que también necesite esta linterna para la larga caminata hasta tu mirador. ¿Voy a ir caminando? Gracias, Philly. Ten cuidado. Toma esto. Toma la linterna. Bienvenido a Iron Bark, colega. Bueno, dicen que me han optimizado el software de informes. Han mejorado el sistema de algunos parches de seguridad muy necesarios. Si es necesario, puede contactar a la Torre 12 durante tu trabajo. Un sujeto bastante agradable. Él será tu contacto más cercano en caso de alguna emergencia. Gracias, Billy. Puedo usar col... Vale. ¡Ey! Solo un consejo. No te alejes media milla más al norte de tu torre. ¿Por qué? Porque es peligroso en esa dirección, amigo. Linces rojos y osos. ¿Qué es un lince? Por favor, ¿alguien me puede decir en los comentarios qué es un lince? Yo nunca he visto a una persona caminando por el bosque diciendo: ¡ah, por Dios! ¡Un lince! Asunto desagradable. ¿De acuerdo? Pensé que intentaba asustarme, pero parecía realmente serio. Tipo, acabo de ver una persona caminando por ahí. Ni siquiera estaba caminando por el camino. Estaba caminando por el medio del bosque. Maldición. Ok. Me dijo que tenía que caminar. Y no hay espacio para la camioneta. O sea, para la casa rodante. ¿Tengo que ir caminando? Eso no me agrada nada. Eso no me agrada nada. Sinceramente, yo pensé que iba... Bueno. A caminar. Billy, por último, podría... Dice... prohibido andar en bicicleta. Solo se puede andar a caballo. Tipo, ¿me puedes pasar un caballo? Dejé mi bolso en la casa rodante. Maldición. O sea, claramente esto parece un camino de autos. No sé por qué no puedo entrar con mi casa rodante, pero bueno. Ah, me dijo el tipo porque llegué tarde. Tiene sentido. O sea, como llegué tarde, es mejor caminar en medio de la noche, donde es lo más inseguro. Ahora me llevo mi bolsito y voy a adentrarme en medio del bosque donde una persona me acaba de decir que hay un montón de animales que ni siquiera sé cómo se pronuncia y osos. Hay una persona que camina en medio del bosque. 11:32 p.m. ¿Caminé por 3 horas? Fue una caminata larga y empieza a hacer frío. Ok. Torre 11. Por lo menos estoy cerca. Eso es bueno. Bien. Okay, ¿esa es la torre? No, no creo. ¡Hello! Si hay una persona caminando en medio de la noche acá. Por favor, no me diga nada. Quédate escondido ahí todo el resto del juego. Torre 11 a la izquierda. Otro camino a la derecha. Ok, en algún momento voy a tener que ir para allá, me imagino. Pero por ahora voy a la torre que me corresponde. Porque yo voy a hacer mi trabajo y se acabó. No me voy a meter con absolutamente ninguna persona caminando en el bosque. Imagino estar solo aquí durante largas semanas. No es para cualquiera. Siempre he tenido una afición por el aire libre. Si puedo. La puerta estaba abierta. ¿Por qué hay un indicador de sonido? ¿Por qué cada vez que hablo la barrita se levanta? Eso ha pasado en los otros juegos cuando me tengo que esconder. Ah, maldición. En algún momento me voy a tener que esconder en este baño. No, aquí me voy a tener. Y aparte puedo ver hacia afuera. No, esto no me gusta nada. Ok, nota mental. En algún momento me voy a tener que esconder en ese baño. Ok, subamos. Bien, adiós. Nada malo va a pasar. Subí las escaleras hasta la cima de la torre. Gracias por el dato. Ya lo estaba haciendo, pero bueno. Y aquí voy a vivir las siguientes semanas. Perfecto. ¡Hey, hay alguien! Ok. Una vez estés en la cima de la torre, tu trabajo es buscar incendios o cualquier cosa fuera de lo común. Ok. Se ve bastante acogedor, sinceramente. La cabina se llenó del aroma de la madera, dándome una sensación de comodidad. Por fin estaba en mi nueva casa por los próximos meses. ¿Meses? ¿Voy a vivir acá solo
por meses. ¿Qué es eso? Por meses. Por meses. Ok, puedo hacer eso. Nota mental, puedo cerrar las ventanas. Ok, voy a poner mi bolso por acá. No sé, por acá seguro. Ok, en el piso entonces. No, acá, acá. No, no, en la linterna. ¿Cómo? Ok, ya, ya. Ok, no veo nada. Ok. ¿Qué hago? ¿Puedo prenderle la luz? Olvidé encender el generador primero. ¿Qué generador? ¿Qué generador? Olvidé encender el generador. Aquí no hay ningún generador. Esto es una radio. El generador debe estar abajo. Seamos sinceros, seamos sinceros. Hay que bajar. Probablemente... Pues se movió ese árbol y pensé que había alguien. Probablemente el generador esté allá abajo, ¿no? Por acá, ¿no? Seguro. Este será el generador. Como en Residence Massacre en Roblox. Y esto será el gas. O algo así. Ok, no, no funciona. ¿Dónde está el generador? Ah, ok. Ok. Tenemos electricidad ahora. Todo bien. Voy a dejar esto ahí. Quédate ahí, vete. Y ahora voy a prender la luz. Ya no necesito mi linterna, porque la pila se va a gastar, supongo. Y nada horrible va a pasar. No hay nadie mirándome desde el bosque. No hay ninguna persona mirándome desde la oscuridad del bosque. Y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y no hay nadie dentro de la casa que aprovechó para meterse mientras yo estaba cargando el generador. Y como idiota dejé la puerta abierta. Ok, nota mental, Germán, cierra las puertas. Ok, ¿y ahora qué? ¿Puedo prender la luz? ¡Ey! ¡Ah! Oh. Ok. ¿Ahora me duermo? Tenía que hacer el informe para esta noche. ¿What? Ok, computador. ¡Ay, ay, ay! Multicolor, estoy prendiendo el Windows 95. Oh, bueno, perdón, se llama Rainbow 98. Ojo, contraseña. Contraseña equivocada. Tiene que haber una contraseña por acá. En algún papel. No. Tiene que haber alguna contraseña en algún lado. Quizá el tipo me escribió. Probablemente veas abrirle la puerta. No. ¿Dónde está la contraseña? ¿Acá? No. Ah, la contraseña del sistema. Mira, estaba pero pequeñísimo. La contraseña del sistema es Iron Bark y el número de torre. O sea, torre 11. Iron Bark 11. Bien, bien. Progresando. Quizá tenía la mayúscula. Ah, tenía la mayúscula activada. Perdón. O sea, estaba escribiendo todo bien, pero con mayúsculas. No preocupar, ahora estoy en el Rainbow 98. Ah. Oh, hola, soy Smiley, tu asistente virtual de confianza. Estoy aquí para ayudarte a sacar el máximo rendimiento de tu ordenador. Clica aquí para si tienes datos aleatorios en el monte de Ever, en la montaña más alta. Me chupo un huevo. Clica aquí para si tienes un dato aleatorio en la selva. No quiero datos aleatorios, quiero ver qué hay en la. ¿Qué tipo? Deja de reventarme la. ¿En qué puedo ayudarte? No me. Tipo, deja de reventarme las pelotas. Ok, ¿qué tengo que hacer? Acá hay un mapa de dónde estamos. ¿Dónde estoy yo? Torre 11. Acá están los baños. Puedo hacerle zoom. Bien, bien. Torre 11. Ok, acá estoy yo. Y entré por. No tengo idea. Perdón, ahora estoy enfermo. No tengo idea. Pero bueno, ahí está el mapa por si lo necesito. Acá hay videos. Entrenamiento de empleados. Welcome to Iron Bark State Park. If you're watching this bark fire.
Vale, esto es un video de cómo, pero está en inglés y no hay subtítulos. Vale, ahí me estoy quedando. Es como una explicación de lo que tengo que hacer. O sea, mi trabajo es poner atención a los fuegos y fijarse que nadie destruye el parque. O sea, básicamente soy un guardabosques. What the fuck? Okay. Vale. No quiero ver toda la información porque está en, no hay subtítulos para ustedes. Ok, si vemos humo, tenemos que llamar a las autoridades. Bien. Esto ya lo vimos. Bienvenido al avanzado software de información de desarrollo de Aaron QB. Soy Jack. I saw your light turn on. I gotta say, it's refreshing to see Tower 11 alive again. Ah, este es el tipo de la otra torre, de la que se ve a la distancia. ¿Estabas mirándome? ¿Me veo guapo de lejos? Isn't that the job? We've had to cover your area until you arrived. I'm Connor. Ah, okay. Fire Tower 12. Vale. Anyways, what brings you to this towering paradise of ours? Solo ando buscando un cambio. Okay. Soy un transferido de Iron House. Estoy realmente cansado. Es como... ¿Tienes algún incendio? Yo no he visto ningún incendio. No. Un incendio. Ah, una fuga. Como una... Ya. Ok, entiendo. Gracias. O sea, el tipo dijo básicamente, no un incendio, sino que una... Prender fuego, básicamente, para que no me congele. Bueno, ¿cómo prendo el fuego? Acá hay encendedor. Bien. Aún no. No había leña. La leña está abajo. ¿Dónde estaba? Allá está la leña. No me gusta bajar hacia allá abajo. Me siento seguro acá arriba. Allá abajo no me gusta. Algo va a aparecer. Hay un tipo caminando por el bosque. Ojo que yo pudiera haber no visto a ese tipo caminando en el bosque. O sea, era opcional. ¿Qué pasa? No hay leña. Es lo que ya entendí. No, creo que tengo gasolina. Ahí veo gasolina. O sea, sé que hay gasolina extra, pero acá hay gasolina, ¿cierto? Ok, sí. Ok, voy a provocar un incendio. Ok, déjenme agarrar mi linterna. ¿Y qué es esto? ¿Puedo ver? ¿Puedo verte, Connor? ¡Connor, levanta la mano, Connor! Perdí. ¿Dónde está? Es muy sensible esto. Tengo la sensibilidad, pero absurdamente. Muevo el mouse un milímetro y desaparece. Ven, es como que... Ok. Da igual. No necesito esto ahora. Voy a dejarlo por acá donde no se me pierda. Encima de la cama, me da igual. Necesito la linterna, que no sé dónde la dejé. Cuando me levanté, la vi por aquí. Aquí estaba. Aquí. La tengo. ¡La tengo en la mano! Voy a cerrar la puerta esta vez. No confío en nadie ni en nadie. Voy a bajar y no va a haber absolutamente nadie por ahí esperándome. Ok. No hay nadie en el baño. Acuérdense que en algún momento me voy a tener que esconder. Así que necesito estar pendiente de eso. Escuché unos pasos. Ay, ok. Tomamos la leña y nos vamos. Nos vamos de acá. Y no hay nadie siguiéndome. No hay nadie esperando
que me dé la vuelta para asustarme, ¿ok? Sigamos con nuestra vida. Todo va a estar bien. ¡Connor! ¡Estoy solito! Ok. Ok, tengo la leña. Para lanzar, para colocar el estuco. Ok. Le pongo la gasolina. Porque a ella le gusta la gasolina. Y luego lo dejo por acá. Y prendo el encendedor que ahora tiene gasolina. Eso no es peligroso. Para abrir. Ok. Ya está. ¡Hey! Nice to see Tower 11 alive again. ¡Yay! Did you report for the night yet? Informe de noche. No. No lo he hecho. ¿Cómo lo hago? Lo hacía en el computador. Tenía que hacer... ¿Qué quiere, tipo? Did you report for the night yet? No, déjame hacerlo ahora, no. Here at Ironbark, you are required to report every night before signing off. Ok. You don't want to disappoint Mitch on your first night. Me da igual lo que opine Mitch de mí, pero bueno. Ok, ¿cómo se hacía el reporte? Acá decía algo. Dice, ¿qué temperatura es? ¿Qué velocidad de viento es? ¿Qué condiciones del clima están? ¿Cuántas personas has ayudado? No he ayudado a nadie, no tengo idea qué clima es. ¿Cómo sé eso? A ver. ¿Debe haber alguna aplicación acá que diga cuánto es el clima? ¿O tengo que averiguarlo yo? ¿Aquí hay un termómetro? La temperatura es 46.3. Vale, 46.3. 46.3. 46.3. 46.3. Vale. La velocidad del viento, que sé yo cómo voy a ver la velocidad del viento. Me paro afuera. Mi calculo, ¿no? A ver. Está fuerte el viento. A ver, veamos el clima. El clima está... nublado, ¿no? No, esto es despejado, ¿no? Hay un par de nubes, pero no diría que es nublado el clima. Y la temperatura, no tengo idea cómo la voy a... La velocidad del viento, no tengo idea. No está nublado, está despejado. Hay un poco de nubes, pero no es... ¿Cuántas personas has ayudado? A cero. Reporte hecho por Jack es mi nombre. Y solo faltaría la velocidad del viento. Bienvenido a la bastante de desarrollo del hermano. Mientras lo dirigía el equipo proporcionado registro de datos de desenviado en el equipo de evaluación. Vale, o sea, hay un equipo. Vale, hay un equipo que me permite ver el viento. Con esto. Esto. Ok. Ok, eso no. El cuchillo, no. Esto, esto. Esto. Ah, ok. Está midiendo el viento. Bien. Bien, bien, bien. Ahí dice 20 nudos. Ah, dice presiona el botón derecho para usar. Creo que tengo que activarlo. A ver, denme un... Ahí está, ahí está. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Bueno, era 20. Estaba bien. Bien, era 20. Bien, déjeme dejar esto por acá, que probablemente lo tengo que ocupar cada noche. Y luego 20. Y eso sería todo, ¿no? 20 nudos. Y ahora... Ok. Torre de 11 copiado. Ok. Buenas noches. Adiós. ¿Qué insectos? Buenas noches, Connor. Hablamos en la mañana. Vale. Ya hice todo lo que tenía que hacer. Ya hice mi reporte. Ya hice todo lo de la... No veo nada. Hice todo lo de la lista. Ahora a dormir. Voy a ver, revisar afuera. Que nadie me esté stalkeando. Nadie me stalkea. Todo bien. Voy a gritarle a un stalker por si acaso alguien... ¡Stalker! Si hay un stalker por acá, quiero avisarte que... Me dan miedo los stalkers. Gracias. Ok, con eso yo creo que se aleja. Voy a dormir y nada horrible va a pasar.
nada asquerosamente horrible. No voy a escuchar ruidos en medio de la noche. 3:26 AM. ¿Por qué voy a despertar a las 3:26 AM? ¿Qué? Tenía que ir al baño. ¿Connor? ¿Connor? Ok. ¿Por qué tengo que ir al baño? O sea, ¿por qué el baño está abajo? ¿Por qué el baño no está acá arriba conmigo? Literal, cada vez que quiero ir al baño. En mi primera noche estaba fuera de mi... Estar fuera de mi cabaña me dio una sensación rara. No. Quedarse aquí fue algo inquietante. ¿Puedo llevarme la linterna? Algo me dice que llevarme la linterna es más peligroso, porque lo que sea que esté allá afuera me ve. O sea, ve mi linterna. Me hace un blanco mucho más fácil de atrapar. Pero bueno, necesito ver dónde está mi linterna. ¿Dónde está mi linterna? ¿Esta está la linterna? Aquí está la linterna. Ok, ahora veo. Ahora veo. No sé si me sirva tanto. Creo que si alguien está afuera, no puedo bajar. No puedo bajar. ¿Saben qué? Voy a volver a dormir. Me da igual. No fui al baño, me metí a la cama directamente porque no podía bajar. Ok, noche 2. Al parecer no tenía que ir al baño. Eres tú solo y el viento. Y el tiempo pasa volando. Ah, qué bonito. Los pajaritos. Beber un sorbo de café, creo. Beber otro sorbo de café. Los pájaros vuelan. Tomar una foto. Ah, puedo tomar fotos también. ¿Tomo foto de los pájaros o tomo foto de Connor, ah? ¡Connor! ¡Sonríe, Connor! Mira qué bonita la foto de Connor. Soy un artista, maldición. Beber otro sorbo de café, qué bonito. Estos lugares son pero muy bellos de día. Pero de noche... No. No, gracias. Tomar foto. ¿Otra foto? Ok, ahora tomo foto del amanecer. Otro sorbo. Bien. Me agrada haberme saltado la parte donde yo tenía que bajar a ir al baño. Quizás me ahorré un susto. Quizás me ahorré ver cosas que no quería ver. Me agrada. Yep, te acabo de tomar una foto, Connor. No sé si sonreíste. Tower 11, do you copy? Aquí estoy. Son of a bitch. ¿Qué? ¿Disculpa? Nobody bothers to get a camping permit these days anymore. You have eyes on the smoke north of your position. Ok, déjame ver. ¿Norte? ¿Dónde está el norte acá? ¿Qué sé yo dónde está el norte? Ah, ok. El humo era blanco. Indicaba una fogata. No sé hablar. Sí, hay humo. Sí, hay humo, veo humo. Sí, lo veo. Ya sé cómo llegar ahí. De acuerdo, me dirijo al norte y te informaré al respecto. ¿Tienes algún otro detalle? Ok. ¡Ah, eso era! La maquinita esa como... Era un aerosol contra osos. Ok. En vez de darme una escopeta, me dan un desodorante. Un desodorante para pelear contra el oso. Me llevo esto. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el desodorante? Acá está. Con el desodorante. Mis manos están llenas. Tipo, puedes llevarte la linterna y el desodorante al mismo... Ah, no, era la taza de café. Tenía la taza de café. Ok, vamos a buscar la fogata.
Y espero que esté amaneciendo y no atardeciendo. Si está amaneciendo, voy a llegar allá y va a ser de día. Si está atardeciendo, voy a llegar allá y va a ser de noche. Y eso es completamente diferente a lo que quiero hacer. Caminar de día en el bosque. Caminar de noche en el bosque. No. Este baño voy a entrar alguna vez. Estoy seguro, voy a tener que esconderme. Ay, ok. El camino era por acá. Me acuerdo que antes de llegar a este camino había una división donde indicaba que a la derecha existía el camino al que tengo que ir ahora. Que se llama Lazy o algo así. Acá está. No, era Lazy Trail. A 3 millas. Que son como 2 kilómetros. Ok. Osos, cuidado. ¿Saben que ahora que lo pienso bien? Caminar de día en un bosque. Son las 8. Maldición. Ay. Seguí el rastro que me guió el humo. Caminar de día en el bosque no es mejor. What? Tengo un mito. Tengo desodorante. No acampar acá. Te amo, Jen. Ok. ¿Quién está haciendo esos ruidos? Esos ruidos no me gustan nada. Ok, claramente alguien estuvo aquí. O siguen acá. ¿Por qué tantos mensajes de texto? No me agrada eso. Sé que tengo que explorar esto, pero quiero ver qué hay por aquí. Estoy seguro que en algún momento voy a ver una persona caminando o algo. ¡Oh! Lo sabía. Tipo, tengo desodorante. ¿Quién anda ahí? ¿Hay alguien ahí? Acaba de pasar alguien caminando. ¡Tipo! Ok. Creo que es un buen momento para irme a mi casa y renunciar a este trabajo. Ok, ¿otra linterna? Bien. Claramente acá hay indicios de que alguien estuvo aquí o aún está acá. Ok, alguien duerme ahí sin colchón. Bien. Torre 11. Ay. Ok, ¿qué hago? Tuve que apagarlo. Porque tengo que apagar la fogata. Puedo apagarla con... Mis manos estaban llenas. Maldición. Tengo que dejar la cosa para el oso. Ay, ok. Ok. Vamos a apagar la fogata. Porque puede convertirse en un incendio forestal. Y eso no es bueno. Soy un buen guardabosques. Hago mi trabajo a las 3 de la mañana. Y nada horrible va a pasar. Déjenme agarro... Acá está el colchón. Déjenme agarro esto nuevamente. Y me voy al carajo, ¿no? ¿Me puedo ir ahora? Tengo algo más que... Ya apagué la fogata. Mi trabajo está hecho. Ahora me voy. ¿Cierto? Siento que en cualquier momento alguien va a aparecer caminando al lado mío. Ok. 9 p.m. Mientras regresaba caminando a mi torre a través de la oscuridad, no podía quitarme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Mi mente no podía evitar pensar en lo que podría haber sucedido. ¿Qué podría haber sucedido? ¡No! Pensé que era una cara. Ok. Bueno, ya regresamos. Para allá no, es para allá. Tengo desodorante. Cualquier cosa. Te pongo las axilas bien. Bien. Axeadas. Ok. Voy a apagar la linterna para que nadie me vea que estoy regresando. Porque con la linterna veo, pero
también la gente que está en el bosque me puede ver. O sea, al menos hemos visto a una persona. Porque está todo esto levantado. Esto estaba cerrado antes. Esto estaba todo cerrado antes. Porque está abierto ahora. No me gusta dormir con las ventanas abiertas. Me da mal yuyu. Ok. Bueno, qué sé yo. Yo solo cierro. No me gusta la sensación de dormir sabiendo que alguien de lejos con unos binoculares me puede ver. O sea, si yo tengo binoculares, quiere decir que alguien más puede tener binoculares. Son fáciles de comprar, son baratos. Ok. ¿Aló? ¿No hay nadie escondido debajo de la cama esperando a que yo me duerma? No, ok. Tenía que informarle a Connor sobre lo que pasó en el campamento, ¿vale? Connor, me copia. Me copia, Connor. Loud and clear, new guy. I was just cooking myself some hot... Well, first, what's your status? Hablar del campamento. No. Son of a bitch. Okay. They never learn, do they? ¿De qué estás hablando? I'm sick of these bastards. It's unbelievable. ¿Ha estado sucediendo mucho? This is the third time this month alone. Okay. Anything else you notice in those woods? Escuché un grito bastante feo y vi una persona caminando. El tipo me va a decir que estoy loco. Nadie me va a creer. Es un juego de terror. De hecho, sí. O sea, hay... No sé si han buscado en YouTube alguna vez estos zorros gritando en medio de la noche. Sí suenan como una mujer gritando. Es rarísimo. O sea, busquen eso en YouTube. Es horrible. Ha sido un grito masculino. I don't know what you're talking about, new guy. But I heard from the rangers that a lot of campers have been flocking to that area lately because of the disappearance of those three kids. ¿Por qué nadie me cree? ¿Por qué en los juegos de terror nadie se cree? ¿Qué le sucedió a esos niños? We don't know. Their parents said some whistle led them off the trail. It's unbelievable. ¿Un silbido? People have started spreading rumors that the area might be haunted by some entities. It's crazy, I know. You would think these rumors would scare people off, but apparently it's been the opposite. Okay. ¿El tipo desea que estos rumores sean verdad? Bueno, eso es inquietante, sinceramente. Me encanta que mis opciones son no y definitivamente no. ¿Qué pasa? Sí. Ajá. Afirmativo, totalmente. Tengo miedo, manda ayuda. Quiero, renuncio a este trabajo. No, esa opción no me la da. No, entonces. Anyways, thanks for staying vigilant. Okay. I gotta contact the authorities so they can take care of this commotion first thing in the morning. We can't tolerate these goons anymore. Okay. If they find them, I'll personally make sure they never set foot in this forest again. Manténme actualizado. Will do. Over and out. Adiós. Tengo que hacer otro reporte, imagino. Es de noche. Déjenme memorizar esto. La temperatura es 47.2. 40. Ah, verdad que me llegó un montón de mensajes. Déjenme hacer esto primero. 47.2. 47.2, 19. 47.2, 19. 40, y el cielo está nublado. 47.2, 19. 47.2, 19. 47.2, 19. 47.2, 19. 47. No, eso no. 47.2, sí, cállate. 47.2. 19, el cielo está nublado. ¿Cuántas personas ayudé? No ayudé, o sea, fui a revisar una fogata, pero no ayudé a nadie. Y Jack. Quizá tengo que ayudar a gente, o sea, no me ha dado la opción. Pero bueno, aquí está Jack. Connor, la persona con la que hablo en la Torre 2, hizo un reporte también. Ayudó a una persona. Estas son las otras personas que trabajan seguro en otras torres. Bien.
Claro, Torre 11, Torre 12, Madison es Torre 14, Torre 15, pero creo que ellos están demasiado lejos para verlos. Pero bueno, reporte suministrado a la hora correcta. Bien. Asumo que estas ventanas estaban abiertas. Porque por parte del juego, no creo que haya sido algo tenebroso. Tengo que poner más leña acá, ¿no? No. Me va a decir, tienes que bajar a buscar más leña. Tenía tanta hambre que no podía bajar, no podía dormirme sin comer. Bueno, acá hay un microondas. Asumo que hay comida acá. No sé cómo cocinar. Está a punto de morirme de hambre. Ya, ¿y cómo cocino? ¿Cómo hago una? Oh, ok. Espera, me llegaron un mensaje de texto. Justo eso, ok, justo era. Ok, déjenme ver, me llegaron un montón de mensajes. Le mandé un par de fotos a mi hermana, asumo. Unas fotos que tomé, bien. Estoy muy envidiosa de esa vista. Por cierto, mira lo que encontré. Una lasaña. Es una pizza, ok. Eso no tiene cara de pizza, pero bueno. Ingredientes, pasta, bla, 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 instrucciones. Literalmente tengo que hacer la comida. Y por alguna razón no tengo señal, porque estoy al medio del bosque y mis mensajes no se enviaron. Tengo que cocinar la pasta. Coloca todos los ingredientes en la cacerola. Coloca los 420. Pasta, salsa, pepperoni y queso y tomates. A ver, pasta. ¿Dónde están los ingredientes? No veo nada. No se ve nada, sinceramente. Esto no es pasta. Déjenme sacar todo el refrigerador. Estos huevos. Mozzarella. No sé qué es eso. Mozzarella. Ahí está. Pum. Mozzarella. Luego pepperoni. Ya había agarrado el pepperoni. Acá está el pepperoni. Pum. Y luego. Ok, aquí está la pasta. Bien. Y ahora agarro todo esto. Lo pongo en el horno. Y ya. Escuché un paso. Y eran mis propios pasos. Hey, chico nuevo, ¿estás ahí? Yep, acá estoy. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Buen trabajo. Ok. Ok. Gracias, Connor. Te lo agradezco, Connor. Buenas noches, Connor. Ok. Por alguna razón el juego siente la necesidad de decirme que Connor se va a desconectar. Eso no me gusta. Ok, me encanta cómo boté toda la basura. Recordé el olor de queso fresco y chapechita. Me gusta comer en la cama. Ok. Acabo de agarrar esto con mis manos. No debería estar llorando de sufrimiento, pero bueno. Vamos a comer en la cama, supongo. O sea, seamos sinceros, yo también me como todo en la cama. Eso de sentarse en la mesa. ¿Qué soy qué? ¿Que soy una persona educada? No. Yo me trago todo en la cama. Ok. ¿Por qué esta escena de comer es tan lenta? Ya estaba satisfecho. Bien. Me encanta que el juego. O sea. Bueno, ¿qué hago con esto? Lo dejo acá. Podría haber dejado en el refrigerador. Vale. Voy por el refrigerador, ok. Déjame cerrar esto. Acomodo todo esto. Nah, lo dejo ahí en el piso. Ahora tengo que hacer el reporte, ¿no? ¿O ya lo hice? Ya lo hice, ¿no? Ya lo hice. Creo que solamente ahora tengo que dormir, ¿no? O sea, se acabó el día. Y nada horrible va a pasar. Estaba haciendo frío. Pensé en usar la estufa. Ok, tengo que bajar a buscar leña. Déjenme agarro la linterna. Nada horrible va a pasar. ¿Dónde está? Ahí está. No confío en ese lugar, no sé por qué. O sea, está tan expuesto, ni siquiera hay una puerta que cierre eso. O sea, solamente está abierto esperando que cualquier persona entre. No me agrada eso. No me agrada en lo más mínimo.
propósito, hay cosas acá que ni siquiera he visto. A ver. Ok, ese es el medidor de viento. Vale, es todo lo que ya tengo arriba, pero replicado. Bien, no hay nadie acá afuera. Todo bien. Nadie caminando por allá afuera. Todo bien, ok, ahora me puedo ir al carajo. Nadie me está siguiendo y vigilándome de noche. Nadie está en medio del bosque mirando todo lo que hago. Nadie me está mirando entre las sombras. No, no, no. Nadie, nadie. Nadie, nadie. Nadie me está mirando. No soy tan interesante para que alguien me vea. Nadie, nadie. Prendamos la fogata. Nadie, 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 nadie. Nadie, nadie. Ahora me puedo dormir. Y no voy a despertar a las 3 de la mañana con un maldito silbido, ¿ok? Voy a despertar a las 2:30 de la mañana con un maldito silbido. Me desperté con una sensación que hizo que mis ojos se abrieran. What the fuck? Oh, wow. Esconderme. Voy a dormir o salgo a revisar quién está afuera. No, al carajo, me voy a dormir. Me voy a... Tenía el presentimiento de que había algo afuera. No, no sé, que tengo que darle. No, tengo que darle. ¿Dónde está? ¿Dónde está la cosa? El desodorante. ¿Dónde está? No lo veo. No quiero prender la luz, me da miedo. Voy a llamar a Connor. ¡Connor! 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 ¡Hijo de tu puta madre! ¡Connor, despierta! Ok, tengo listo. Ok. Va a estar afuera, ¿no? Va a estar parado ahí frente a mí. ¡Hey! Oh, no. Oh, no. Oh. Uy, uy, uy. Si lo veo caminando ahí, me... Uy, uy. Estoy santificando este... Oye, 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 no, 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 no. Ciérrate, ciérrate. Ok, ¿qué es esto? No sabía qué hacer en ese momento. La única cosa lógica pensé era en contactar a Connor. ¡Vamos a contactar a Connor! ¡Connor!
¡Connor! ¡Connor! ¡Hay un cráneo! ¡Tipo! ¡Hay un ruido gigante acá! ¡Me fui a dormir! ¡Me fui a dormir con ese ruido! Noche 3. Al día siguiente me desperté sin estar seguro de lo que en la noche anterior era real o solo un sueño. Connor intentó razonarlo como una broma inofensiva de algunos niños, pero hay algo en esa noche que simplemente se sintió más oscuro. Hay algo extraño sucediendo en estos bosques. 8:34 p.m. Por supuesto, directamente a la noche. Ok. Ocupé la mayor parte de mis días manteniendo dentro y afuera de la torre. Puedo limpiar esto, ok. O escaneando las densidades de los árboles a mi alrededor. Uy. Déjenme limpiar esto. Está muy sucio. Mi paranoia. Uy. No alcancé a leer, pero. Ok. Connor, ¿todo bien allá, Connor? ¿Nadie te está stalkeando a ti? No, qué suerte, ¿no? Al parecer yo soy el único stalkeable en este lugar. Ok. Bueno, claramente. ¿Is anyone there? Ese no es Connor. I need help. Please, someone answer. Ok, déjame dejar esto por acá. Hola. Sí, soy Jack de la Torre 11. Bueno, darle mi información a una persona que no conozco todavía no se me hace lógico, así que solamente le voy a decir quién es. Thank goodness. I'm lost and I'm really starting to freak out. ¿Qué está pasando? I don't even know where to start. I went out to explore the area and lost track of time. And now it's dark and I can't remember the trail back to my truck. Okay. I think I'm lost. ¿Cuál es tu ubicación? I'm in the middle of the woods, on this trail surrounded by trees. Everything looks different at night. Okay. I thought shooting a few flare gunshots might get someone's attention, but no one's come yet. La bengala vino desde el norte. ¿Desde el norte? All it did was light up the trees and make everything look even scarier. I just want to find a way out of here. ¿Puedes describir? ¿Te encuentras en un punto de referencia hacia qué dirección está mirando ahora mismo? ¿Recuerdas algún punto de referencia? I remember passing a small stream earlier. Un arroyo, ¿vale? ¿Hacia qué dirección estás mirando? I'm walking towards west right now, because I remember walking east when I came here. Ok, entró caminando por el este, ahora está mirando al oeste. Oh, thank goodness. I see it. ¿Qué ves? I'm at a trail intersection now, but I can't remember if I should take the right trail or the left to get back to the trailhead. Can you help me? Para eso es el mapa. Para eso es el mapa que está acá. Ok. Si él... Cierra la boca. Si él está... al norte... Dijo que pasó por un lago. Digo, por un... ¿Qué es ese ruido? Hola. Are you still there? Sí, aún estoy ahí. Lo sé, déjame revisar el mapa que no sé dónde estás. Pasó por un arroyo. Torre 12 está por allá. A ver, déjame ver de qué dirección venía la bengala. Tengo una brújula por acá. Sé que tengo una brújula por acá. Ya. El norte está hacia allá. Si mal no recuerdo, yo estaba... ¿Dónde estaba mirando? Estaba mirando hacia acá, ¿cierto? ¿O no? No me acuerdo dónde estaba. ¿Estaba acá? Creo que estaba... ¿De aquí salió la bengala o no? O sea, del sur.
¿O del...? De... No, ni me acuerdo. Ni me acuerdo. Voy a matar a este tipo. Voy a decirle el camino equivocado y voy a cometer un error. Ok, a ver, si estaba al sur, déjeme entender. ¿El norte está...? ¿O no? ¿O estaba hacia el norte? Estaba... Creo que estaba de frente. No tengo idea. Voy a matar a este tipo. I'm at a trail intersection now, but I can't remember if I should take the right trail or the left to get back to the trailhead. Can you help me? ¡El de la izquierda! ¡Creo! I knew it! I thought I looked familiar. ¿Lo hice bien? I couldn't have trusted myself with this decision. Thanks for helping me through this. Tomar decisiones en la oscuridad puede ser desafiante. ¿Qué? I'm right here. ¿A qué te refieres? I hear you. ¿A mí? ¿Me oye a mí? I hear your whistles. Los silbidos. No soy yo. What? I see you behind the trees to my right. Ese no soy yo. Oh, ok. ¡Santo cielo! ¿Qué te hizo recordar tanto tiempo? ¿Qué te hizo tardar tanto tiempo? Tengo miedo de abrir la puerta, sinceramente. He estado golpeando a la puerta por horas. Pasaron como 3 minutos, tipo, relájate. Me han estado pidiendo que veas si estabas bien. Estaba asistiendo a un senderista perdido. A esta hora, que Dios sea piadoso. Da igual, tengo tu suministro de torre aquí. Solo lo es usualmente esencial. Aquí tiene. Siento que voy a desmayar si sigo sosteniendo esto. Tomar suministros. ¿Le podría contar a este tipo todo lo que está pasando y que me ayude, ¿no? O que venga a quedarse conmigo una noche. Ayúdame, tengo miedo. ¿O me puedo ir con él? No lo sé. Ok, ahora. ¿Qué estuviste haciendo anoche? ¿Qué quieres decir? Al norte. ¿Por qué estabas ahí? Yo no andaría por ahí, colega. Me han pedido investigar el humo de una fogata. Oh, que Dios se apiade. Allá arriba hay cosas horribles, colega. Linces rojos y osos. Ve con cuidado, colega. Estos bosques no son normales. Y hay cosas que por ahí que le encantaría tener un pedazo de ti. Sin mencionar que estarías bastante lejos como para recibir ayuda si algo sucediera. He tenido suficiente para mantenerme ocupado acá. Totalmente. Es un trabajo ocupado. Puntito, puntito, puntito. He estado oyendo que has estado un poco al límite. ¿Todo bien? ¿Le cuento sobre el cráneo o no? Porque no sé si confiar en este tipo. Pero le cuento sobre el cráneo. No me va a creer, me va a decir, estás loco. Puntito, puntito. Ok, Dios se apiade. Tipo, dame una respuesta más. ¿Tomaste una foto antes de limpiarlo? ¿Podría haber tomado una foto? ¿Tengo una cámara? No he pensado en ello. ¿Sabes que es mejor no pensar en esas cosas, colega? Además, no podemos hacer nada sin la evidencia. Puntito, puntito, puntito. De cualquier forma, se está haciendo tarde. Mejor me voy yendo. Solo sigue vigilando, ¿ok? Gracias por los suministros. Tipo, ¿me puedo ir contigo? Tipo, no me dejes solito, por favor. Tipo, no me dejes solito. Por favor, tipo. Tipo, quédate conmigo. Tengo miedo. Tipo, no te vayas. Te quiero. Te amo. No te vayas. Ok. Ok. Yo sigo con mi trabajo. Me dijo que podría haber tomado una foto, pero ¿tengo una cámara? ¿Qué hago con esto a propósito? Lo dejo acá. ¿Tengo alguna cámara? ¿Quizá en mi bolsa? No. No hay ninguna cámara acá, así que no me digas que podría haber tomado una foto. Aprendí a ir. No hay ninguna cámara. No me gusta que ahora tengo la opción de esconderme. O sea, pude esconderme acá o en el baño de abajo. No me gusta eso. No me agrada.
Ok, no veo al tipo caminando. Creo que ya se fue. Al tipo que vino a ayudarme. Bueno, supongo que hay que hacer el reporte ahora. ¿Cierto? Sí, déjenme hacer este reporte que ya sabemos cómo va. Primero la temperatura, luego el viento, luego el clima. 56.6, 56.6, 56.6, 56.6, 56.6, 56.6, 24, 56.6, 24. Y el clima está despejado. 56.6, 24, 56.6, 24, 56.6, 24, 56.6, 24, 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 24
Acaba de provocarme un ataque cardíaco. Entiendo que la soledad puede hacer que la mente te juegue una mala pasada. ¿Quién eres? No hay necesidad de alarmarse. Soy un operatorio. Un operario. Solo estaba haciendo una rutina de mantenimiento en la torre de radio de allá. Pensé en saludar al chico nuevo de lo que todos están hablando. ¿Habitualmente trabajas a esta hora de la noche tan tarde? Cada domingo. Solo estoy tratando de mantener las líneas de comunicación abiertas. Ok. Debo asegurarme de que el mensaje correcto llega a los lugares correctos, ¿no te parece? Estoy de acuerdo, el riesgo de incendios es alto en esta temporada. Absolutamente. Pero algunos incendios están destinados a arder y ninguna cantidad de prevención puede detenerlos. Ok, eso no es siniestro para nada. ¿A qué te refieres? La naturaleza tiene sus propios planes. Algunas cosas no pueden ser controladas, no importa cuánto lo intentemos. Ok. A veces los desastres solo son otra forma de limpieza. Una forma para que la Tierra se purifique a sí misma. Tipo, ¿puedes dejar de hablar estupideces a las 3 de la mañana en medio del bosque, por favor? Ok, debo regresar a la torre ahora, ok. Que tengas buenas noches, Jack. Espero que duermas bien, pero recuerda. La curiosidad puede llevar a lugares a los que prefieres no ir. Adiós, Jack. El chico me dio malas vibras. Nah, ¿en serio? Y se va por el bosque, ni siquiera sigue el camino. Aparte, ¿me dijo Jack? ¿Cómo se sabe mi nombre? Y ese es el tipo que he visto caminando por ahí. A propósito, me acabo de dar cuenta. Es el tipo que veo por ahí caminando. ¿Por qué se sabe mi nombre? ¿Me llevo esto? No puedo. Bueno, si el tipo trabaja acá, puede que las personas le hayan dicho: hey, Jack es la nueva persona que trabaja acá. Así que puede que tenga sentido, pero estoy seguro que esa persona no es la misma persona que me ha estado acechando acá. Es la persona que está en el bosque, sí, pero la persona que me viene acá a ver de noche, de vez en cuando, no creo que sea la misma persona. No creo que haya sido él el que pone el cráneo ese. Creo. Espero. O sea, me siento cómodo al menos sabiendo que el tipo habla. Como que se puede comunicar conmigo. Pero bueno, aprendamos esto. No me preocupo más de cosas que no puedo controlar. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Prendamos la focata y se acabó. Necesitaba gasolina. Sí, le puse gasolina. Le puse gasolina. Ok, más gasolina entonces. Ok. Necesitaba más gasolina. Bien. ¿Y ahora qué? Sí estoy. Acá estoy. You copy now. Yep. Aquí estoy. Aquí, Jack. Finally. I've been trying to reach you for a while now. Where have you been? Bajé a buscar leña. It doesn't exactly take ages to get just some firewood. Bueno, me encontré con el operario de la torre de radio. El sujeto que se ocupa del mantenimiento de aquellas torres de radio. ¿Qué? ¿Me va a decir, esa persona murió hace 7 años? O algo así, ¿no? Esa persona está muerta hace 7 años. Hablaste con un fantasma. Eso me va a decir. ¿Es esto sobre ayer? ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres, tipo? Lo sabía. ¿Y con quién hablé entonces? Mitch.
Entonces, ¿con quién acabo de hablar? Look, if what you're saying is true, it could be another one of those goons playing pranks on you. Él sabía mi nombre. ¡Ajá! Él sabía mi nombre. Puede ser, o sea, puede que esté escuchando esta conversación que estoy teniendo con él desde otra radio, ¿no? Posiblemente. Ok, yo creo que le chupo un huevo, sinceramente, el reglamento del básquet. Otra vez me están diciendo que tome una foto. ¿Cómo tomo fotos? No me... O sea, ¿cómo saco la cámara? ¿Con qué botón? ¿Cómo? Seguro. Anyways, I'm seeing that you've already reported. I think I'm gonna hit the sack now. Sí, yo también. 12, signing off. Buenas noches. Cambio fuera. Ok. Ok, voy a dormir ahora. Voy a irme a dormir. Y voy a despertar a las 8 de la mañana. No a las 2 y media de la mañana. No a las 3 de la mañana. No a las 3 y media de la mañana. A las 8 de la mañana. A dormir. Mi inquietud crecía cada día que pasaba. Entonces, cuando me despedí esa noche, pensé que sería solo un cambio de ambiente al que necesitaba acostumbrarme. La extrañeza que había visto hasta ahora en esos bosques no era suficiente para causar alarma. Sin embargo, eso cambiaría pronto. Dos noches después. ¿Ok? 9:18 p.m. ¿Ok? En dos noches nada sucedió. Eso es bueno. Te escucho. Okay. Okay. No more snoopers, I guess. Gracias por hacérmelo saber. ¿Cómo actualizo? Sí, eso. ¿Cómo actualizo el ordenador? Well, to be honest with you, all this new technology, not really my thing. Okay, gracias por el aporte. Ok, boomer. Gracias. Ok. No voy a ver. Está lloviendo, ok. Mi siguiente registro va a ser con lluvia. Escuché algo, pero fue en mi casa. Así que todo bien. Ustedes no alcanzaron a escucharlo, pero escuché un... Pero fue en mi casa, fue una puerta. Ok, vamos a actualizar el sistema entonces como consola. Dice, comando listo para la consola, escribe help. Ok, escribo help. Dice, comandos disponibles. Para hacer una actualización en el sistema, escribe shu kup d. Tres actualizaciones disponibles. Ok, ¿qué hago? dice, listo para hacer, listo. Dice, aquí está clic en la tecla, versión de 30%. No quiero tips, quiero información. Dice, check para actualizaciones disponibles. Hay tres actualizaciones disponibles. Vale. ¿Qué hago? Update. O sea, instalar todo, ¿cierto? Updatearlo. Por favor, entra el código de paquete de update. Es 43. Ahí está. 4346-084. Paquete encontrado. Buscando por servicios disponibles. Servicios disponibles 1040. Ok. 1045. Ok, no funciona. 5987. No funciona. 5487. 5487. Ese sí funciona. Porque se está actualizando el sistema operativo. Cambiamos de... Creo que solo se cortó la luz, ¿no? Se acabó la gasolina. Voy a tener que bajar a ponerle gasolina al generador.
Mis manos están llenas. Tipo, puedes, tienes dos manos. Y no puedo contactarme con Connor porque la radio ocupa electricidad. ¿Qué clase de radio de emergencia necesita electricidad? Maldición. Ok. Ok. ¡Aló! ¡Aló! ¡Connor! ¡Connor, ayuda! Connor no me escucha. Ok, voy a bajar rápido. No veo nada. Está totalmente oscuro. O sea, si hay alguien parado ahí mirándome, no lo voy a alcanzar a ver. Ok. Estaba empezando a hacer frío. Tenía que ir al baño. ¿Saben qué? Aprovechando que estoy acá, primero que todo, voy a ir al baño. Voy a aprovechar que estoy acá y voy a buscar leña, porque no quiero subir y que me diga, tienes que bajar a buscar leña y bajar de nuevo. Déjenme apuntar mal. Un poquito para allá, un poquito para allá, un poquito para acá. Con la derecha, izquierda, arriba, abajo, al centro, adentro. Ok. Ya fui al baño. Ahora voy a buscar la leña. Y nada horrible. Me empapé bajo la lluvia. Es agua, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que se está lloviendo? Ok, no apareció nadie. Todo bien. Ya tengo la leña. Se mojó la leña, pero no importa. No importa porque la lógica de los videojuegos dice que la leña no se moja. Una semana después. Ok. Una semana donde no pasa nada malo. Es bueno. El tiempo pasó volando. El generador de Connor estaba en mantenimiento, lo que significaba que tenía que cubrir su área durante dos días. Cuando no había incendios, lo único que hacía era ver a Connor dos veces a la vez. ¿Ver a Connor? ¿Lo conocemos en persona? Podría haber sido las únicas veces que hablé. Creo que era como comunicarse con Connor, no verlo en persona, porque está demasiado lejos. Y cuando hablaba conmigo mismo. 2:34 AM. ¿Por qué? Jack, I need you to wake up. You copy? Si estoy acá. Si estoy acá. No me digas que tengo que buscar a otra persona en medio de la noche para intentar ayudarla y que se me muera otra vez. Jack, you copy? Aquí estoy. Okay, tell you what. I don't have the energy to do this right now. Okay. Okay. And now I'm seeing this. Seeing more smoke to my west. Looks like we got another camper. Okay. It appears to be in your sector. You see the campsite from your end? Déjame echar un vistazo. Ay, hay otro. What? ¿Qué? You know what? I don't have it in me to deal with this crap tonight. I'm gonna let you deal with this one. Tipo, ¿por qué me dejas solo? Pero si no sé tomar fotos. Me han dicho todos que tome fotos de las personas que veo, pero no tengo una cámara en el bolsillo. No tengo un celular al parecer tampoco. ¿Qué año es esto? ¿1992? ¿Cómo? Si no tengo teléfono. Que el tipo prácticamente me está mandando a hacer algo y dice, bueno, no me despiertes. ¿Dónde está el humo? Dijo al oeste. El oeste es por la izquierda, ¿no? Ah, por acá. ¡Ah, están acá mismo! Están cerquísimos. O sea, están ahí mismo. Que necesito los binoculares. Ay, no tengo una cámara. No tengo idea cómo tomar fotos. No sabía qué hacer. Es la persona que me viene a ver en la noche. Tiene los cuernos. Lo único que podía hacer en ese momento es tomar pruebas. Espacio para tomar foto. Oh.
Ok. ¡Hofa! ¿No están? Oh, fuck, boté. ¡Boté! No, yo me voy. ¡Oh, vienen! ¡Vienen para acá! ¡Vienen para acá! ¡Vienen para acá! ¡Vienen para acá! ¡Y yo me escondo! ¡Fuck! ¡Apague la luz! ¡Apague la luz! ¡Apague la luz! Ok. Ok, al baño, al baño. Tengo que ir al baño, tengo que ir al baño. Para eso era el baño, para eso era el baño. Para eso es el baño, para eso es el baño. Para eso es el baño. Por favor, por favor. Voy a hablar con Billy. Billy, ¿dónde? ¿Cómo se llama? No puedo moverme. Ok. ¿Me puedo subir a mi camioneta? A mi. Está cerrado. ¡No! Ok. ¿Dónde está mi camioneta? Está detrás mío. Está detrás mío. ¡Ay! ¡Me voy! ¡Ok! ¡Me fui! Mientras la adrenalina entraba, aceleré y conduje hasta la cabaña del guardabosques. Sin aliento, radié para alertar a la sede. Mira, Jack, todos nos volvemos un poco locos aquí afuera, respondió Mitch. A la mañana siguiente, supuestamente las autoridades llevaron a cabo una pequeña investigación. Por supuesto, me encontraron sin signos de mala conducta. ¿What? Nadie nunca me creyó mi historia, descartándola como un producto del aislamiento. Solo céntrese en buscar incendios, dijo Mitch. Sin embargo, esa fue la última vez que puse un pie en esos bosques. ¿Escapamos? O sea, escapamos, entiendo, pero la inquietud sigue pesando en mi estómago. Aunque han pasado muchos años, la experiencia todavía se siente vívida en mi memoria. Mi familia pensó que estaba inventando toda esta historia, lo cual es realmente fuera de mi carácter, pero sé lo que vi. Real o no, después del anochecer, estos bosques pueden convertirse en un refugio para actividades ilegales. Así que si alguno de ustedes tiene planeado ir a un campamento pronto, por favor, cuídate. Ok, escapé. Ok.
Ok. Me gusta. Lamentablemente queda una historia más en este juego. Me han gustado todas las historias. Te voy a dejar el link en la descripción con el orden de todos los capítulos. Cada capítulo es diferente, no es como que estén conectados. Es una historia independiente. Pero nada, si no lo has visto, siéntate un día ahí, velos todos o ve uno al día, valen la pena. O sea, son historias reales, o sea, contadas por una persona. Esta persona puede exagerar algo que le pasó, puede contar a detalles todo lo que le pasó. O sea, a la larga, son historias. Ya depende de la persona si es verdad o no. Pero me gusta pensar que es verdad, que son cosas que pueden pasar. No sé, por el para sentir que me da más adrenalina. Pero bueno, si quieres ver más video, te voy a dejar un video por acá. Hazle clic ahora ya. Te voy a dejar un playlist, como dije, para que veas la lista de todos los episodios. Suscríbete. Y nada, te mando un abrazo. Te quiero mucho. Cuídate. Bye, bye.